De tener esta conversación con ella hoy, aprovéchela y en verdad demuéstrenle de qué se trata tomar Jefferson School. Entonces aquí la tengo conmigo. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Yo lo conocí en colegio, es muy bonito y ya veo que a ustedes les gusta la lectura. Yo veo el brillo en la mirada de los lectores. Pero les voy a decir algo. Hasta las personas que no les gusta leer, cuando abro un libro mío, queda grabado. Déjame ver para ver si está grabado. Yo creo que sí. Yo les pongo el libro. ¿Cómo inicié yo mi carrera literaria? ¿Quién me inspiró? Mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Miren, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Ustedes busquen quiénes son los mejores estudiantes. Esos son lectores. Esos muchachos que comienzan a leer un libro, regresan dos páginas, lo dejan, no son los mejores estudiantes. Ustedes quieren ser buenos estudiantes, lean. Yo en todos mis videos, yo, miren, en mi página web, anote, atrás los libros, www.rosetapia.com. Abajo van todas mis redes sociales. En la única que no tengo cupo es en Facebook, pero en Facebook Fan no hay límite. Únanse ahí para que vean todas las actividades que yo hago de la lectura. Yo tengo un canal de YouTube. ¿Alguno de ustedes está inscrito en YouTube? Agréguense a mi canal. Yo voy a poner este video, espero que quede bien, aunque no quede muy bien, si yo no soy Protesa, la empresa de mi hermano. Cuando yo tengo una presentación, él graba y la grabación es profesional. Pero bueno, lo que se quiere es que se tenga participación. Inscríbanse en mi canal. Porque no solamente va a estar este conversatorio que agrupa a tres, es como si fueran tres conversatorios, porque son tres niveles diferentes. Va a estar cada vez que ustedes lean una novela mía, nos comunicamos por Skype, ustedes hacen la pregunta, yo tengo un programa donde de 50% de la pantalla salgo yo y ustedes en el otro 50%. Por eso se tienen que preparar muy bien para hacer buenas preguntas, porque eso no solo va para el canal de YouTube, sino para todas mis redes sociales y la ven hasta en el extranjero. Porque yo tengo mis novelas en Amazon y hay personas que están estudiando español como segunda o tercera lengua y dicen que les encantan mis novelas, porque yo los atrapo y uso un lenguaje sencillo. ¿Por qué el lenguaje sencillo es en la cortesía del escritor? Para que ustedes no tengan que interrumpir la lectura 80 veces para ver qué significa la palabra. Entonces, de esa manera, miren, ¿cuál es la clave del éxito mío? Que yo atrapo desde las primeras páginas. Ustedes comienzan a leer Roberto y comienzan. Quieto mal, si respiras te mueves. Los chicos de los barrios dicen, el escritor hablando como maleante, esta es mi novela. Pero no es eso, es que habla el personaje. Acuérdense que Tuti hace un asalto a un cajero. Entonces, de ahí parte. Yo tengo 22 novelas. Yo le dejé una novela a la profesora. El día que ustedes lean esa novela, se llama Vida de Compromiso. La historia de una maestra, de una educadora, mi madre. Yo se las voy a recomendar, ninguno va a quedar indiferente. Pero ahora yo, para terminar y que ustedes comiencen con las preguntas, les voy a hablar de siembra de lectores. Hace casi 12 años yo creé ese programa. No había círculo de lectura, la queja en Panamá no se lee. Yo dije, yo voy a cambiar esta realidad y se va a decir, en Panamá sí se lee. Comencé con los círculos de lecturas amicales. Yo decía, si había cuatro personas leyendo, ahí estaba yo. Conversaba con ellos,
tenemos actualmente 346 círculos de lectura presenciales a nivel nacional, hasta en la comarca, y tenemos uno virtual en Facebook para la gente que está muy ocupada, que no puede asistir a una reunión de círculo de lectura, y tenemos 6.060 miembros. Pero los sembradores de lectores tienen un compromiso, conseguir aunque sea un lector en su casa. La mamá está muy ocupada, el papá dice que no leyó desde secundaria, ustedes van a conquistar ese lector, porque si no, no son sembradores de lectores. Miren, yo tengo un chico de escuela pública en San Miguelito, ya se graduó este año, que en el primer año consiguió 19 lectores. El papá se tuvo que poner a leer, porque los amigos del papá, él hablaba de los libros, le prestaba los libros, y llegaban a conversar con el hijo del libro, y él se quedaba excluido. Y él dijo, no, yo voy a leer también. Así es que en Facebook hay una página, Círculo de Lectura Virtual Siembra de Lectores. Además, en la novela está mi correo. Ustedes me escriben y yo les mando el enlace, que agréguense. Ahí hay recomendaciones. Yo hago un video todas las semanas del libro de la semana. Yo lo hacía en reseña. Y uno de los chicos más pequeños que está en Siembra de Lectores me dijo, en primaria, cuarto grado, me dijo, Rose, porque quiero que sepa. Hay gente que me dice Rosemary, porque yo desde pequeña decía Rosemary, pero es Rosemary en francés. Y entonces tenía una confusión, digo, no se confundan, díganme Rose. Y el niño me hace una pregunta, Rose, dice la maestra, ¿cuál es esa? Dice, estoy autorizado, le dije para la maestra. Ese chico me dijo a mí que era preferible un video, porque ellos sentían que ellos estaban en el círculo de lectura y yo les hablaba de ellos. Y a partir de ahí, todas las semanas yo hago un libro, un video sobre un libro en particular. Ustedes pueden poner su poesía, hay personas que están haciendo poesía. Yo no permito que nadie haga una crítica destructiva. Ustedes pueden poner la poesía. Si alguien lo critica, yo lo regalo. Les digo, aquí estamos promoviendo la lectura, no juzgando a nadie. Entonces, de esa manera se promueve la lectura. Miren, la familia que se reúne a comentar un libro, después se reúne a comentar las alegrías, las tristezas, los problemas. Y una familia que se comunica es una familia sana. Entonces yo quiero hablar el compás a las preguntas. Ustedes pueden preguntar lo que quieran, que yo con mucho gusto les voy a responder y con mucho cariño. Porque miren, ustedes van a ver cuando vean los videos, la recomendación que hago yo siempre para que se jóvenes a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. ¿Cuántos de ustedes comparten la lectura con un hermano, con la mamá, con el papá? Levanten la mano, por favor. Son sembradores de lectura. Y los demás, que los imiten. Bueno, las preguntas, con mucho gusto las contesto. Vamos a ver. ¿Cómo logró publicar su primera novela? ¿La editorial fue difícil de aceptar? Esa es una pregunta excelente. ¿Cómo se logra publicar el primer libro? Tú lo tienes que publicar. Ningún editorial se va a interesar a arriesgarse con una persona que no tiene garantizado el éxito. Pero uno tiene que creer en su proyecto. Yo me acuerdo que el primer año yo no encontraba una sola imprenta que hubiera hecho una novela. Entonces me comuniqué con el gerente, con el director de la Estrella de Panamá en ese tiempo, James Aparicio, y él me dijo, yo te voy a conseguir una imprenta. Porque yo llamaba, no, hacemos un libro de texto, no hacemos literatura. Y entonces conseguí el imprenta para. Yo tuve durante 11 años imprimiendo por mi cuenta. Como al octavo año ya las editoriales se interesaron, pero como al principio yo les mandé el libro y no me hicieron caso, yo les apliqué una medida de reconstrucción. Ahora si quieren bailar conmigo, prefiero seguir bailando con la escoba. Y entonces, bueno, yo tenía en mi casa un depósito con
$160,000. Al día siguiente me llamaron del editorial, yo les acepté. Y desde el 2011 estoy con distribuidora Lemus. Es más fácil, es más fácil, porque ustedes saben lo que es hacerlo todo. Sin embargo, yo aprendí a diagramar el libro, hago la portada y se lo entrego. ¿Por qué? Porque yo quiero una buena letra, interlineada, adecuada, para que la lectura para ustedes sea amigable. ¿Ustedes no ven que ustedes leen el libro que está todo apretado y que les cuesta mucho trabajo leer? Yo no quería eso para mis libros. Entonces yo les entrego el libro ya diagramado. Miren, yo en tecnología, soy milenial. Hay personas que cuando tienen cierta edad dicen, yo estoy muy viejo para eso, estoy muy vieja para eso. Yo no me pongo límite. Como un libro que leí hace tiempo, el límite es cierto. A mí me hablan de un programa. Yo digo, yo voy a ver, me hablaron de ese programa que partía la imagen, que lo usan los canales de televisión. Yo lo busqué y a la hora lo había comprado ya. Mi sobrino es ingeniero de sistema y de una vez me dijo cómo se funcionaba el programa, pero yo no me pongo libre. Muy buena pregunta. ¿Otra pregunta? El arcoíris sobre el pantano. Miren, yo estaba en la feria y llegó una maestra de una escuela rural en el campo y me dijo que en sexto grado ella tenía un alumno que era como un genio, que lo único que no se comunicaba, ni tan siquiera la miraba a los ojos. Pero yo estaba firmando y la maestra me estaba contando que el otro niño, que yo quiero el otro libro. De repente yo le dije a la profesora, muy buen tema, a la maestra, y de repente la maestra se pierde. Yo, ¿dónde está la maestra? Pero me quedó en la mente. Entonces yo, conversando con mi sobrino que vive en Canadá, le dije, y él me dijo, ah, la maestra me cuenta que el niño vio cuando estaban acomodando la computadora de la directora. 3 semanas después se dañó y le dije, yo sé lo que hay que hacer. Como la computadora ya le iban a botar, dice, ah, bueno, entretente, a las 2 horas la tenía arreglada, funcionando. Dice la profesora que ya le pasaron 1 año y no se había dañado. Un genio. Y entonces yo dije, este va a ser un Asperger. Y entonces comienzo a estudiar el espectro de autismo del Asperger. Y mi sobrino tenía un alumno Asperger. Entre los dos hicimos la investigación y entonces el personaje memorable para mí es la maestra Carlota. Esa maestra sombra que cobija a ese estudiante, no crean que es un enfermo, de condición, con una condición de Asperger. Y construye un puente de amor para incluirlo. Esa es una de mis novelas más viejas. ¿Otra pregunta? Ah, sí, diga. Usted cuando va a hacer un libro, siempre se inspira en algo, se tarda como mucho en pensar que va a escribir de un libro. Esa es una pregunta de escritor muy buena. Mira, a veces mira, las primeras novelas, las dos primeras novelas yo planeé escribir sobre una novela autobiográfica y la segunda una testimonial. La tercera yo llamo La Llamada. Así como en La Cuir sobre el Pantano llega eso y se me ocurre hacer una novela, en la tercera novela mi sobrino más pequeño me dijo, Travesías Mágicas, Raulito, dice que, digo, ¿qué tienes de regalo para el Día del Niño? Dice, tú no eres escritor, hazme un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida, yo llamo La Llamada. La de bullying, yo no sé si ustedes han leído Un Grito desde el Silencio. La de bullying, yo vi a 3 mayullones pegándole al más chiquito. Yo puse orden desde la acera, era un colegial. Yo puse orden desde la acera, digo, se van para su puesto, se encuentran a su mamá en la calle. El niño usaba lentes del tabito, se los acomoda y me hace así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. Y yo dije, el próximo tema es el bullying. E hice la investigación. Ustedes cuando leen un libro mío se dan cuenta que yo hago investigación. La de Roberto fue
La única investigación que yo no hice fue la de sitio, porque yo no me puedo meter en Curuzú con una grabadora a hacer entrevistas, porque cuando cruzan de un multi a otro, lo cuerean, como dicen ellos. Ahora se me ven a mí, imagínense. Ella dice, eso lo consideran invasión de territorio. Esa me la hizo un chico que vivía en Curuzú, que estaba detenido en el tutelar de menores, que ahora es centro de cumplimiento. Entonces, es de ahí sale, incluso un sueño. La raíz de la hoguera es un sueño. Yo siempre vi a mi madre de prometida a Italia a buscar mis raíces, y yo soñé que yo estaba en Italia, en un cementerio buscando los apellidos de mis antepasados. Me detenía sobre una tumba y decía, aquí estoy enterrado yo. Y en la lápida era mi fecha de nacimiento, 500 años atrás. Yo grabé el sueño. Al día siguiente voy a oír el sueño y esa no era mi voz. Era una voz diferente. Yo copié el sueño, lo transcribí, boté la grabación porque me daba miedo que me saliera la muerta. Entonces ahí puede ser de un sueño, puede ser de una noticia de televisión. Eso yo lo llamo la llamada. Es el tema que te llama para que tú escribas. Otra pregunta, muy buena pregunta, está muy bien preparado. Profesora, ¿quién levantó la mano primero? Allá. ¿Ah? Allá. Sí. ¿Cuánto tiempo le pasé para preguntar? El tiempo para hacer cada novela depende de la complejidad de la novela. La mayoría, 9 meses. Pero yo escribo todos los días menos el domingo. El domingo es el día de descanso, de reflexión. Hay personas que dicen 5 años. En enero escribieron 1 hora, en febrero me escribieron porque es los carnavales, en marzo qué calor, en abril me vuelvo a la playa. Y así se van y dicen 10 años para hacer este libro. Es dedicación. Entonces, la novela que más me demoró fue La raíz de la hoguera, compleja la novela. Fue como 3, 4 meses. La que menos me demoró, Niña Bella, 7 meses. Pero toda más o menos 9 meses. Entonces, cuando yo termino el manuscrito, yo lo pongo a descansar. Abro otro manuscrito. Cuando termino ese manuscrito, voy a revisar el anterior. Cuando termino ese, voy a revisar el otro. Por eso yo todos los años tengo una novela. Y tengo en espera, ya la novela del otro año está lista. Y la del otro ya está en borrador. A los lectores de Roberto. La continuación de Roberto por el buen camino. Una doctora en filosofía que fue a presentar su tesis doctoral sobre Roberto. Y los profesores de la Universidad de los Estados Unidos me mandaron una razón. Que continúe la historia. Entonces viene la continuación de Roberto por el buen camino. La otra, ¿cuál es el nombre, profesora? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál fue su primer libro y cuándo le tocó? Mi primer libro y la otra pregunta. ¿Cuánto le tardó salir? Bueno, Camino y Encuentro fue como 8 meses y medio. Y la novela es autobiográfica, Caminos y Encuentros. Es la evolución de la protagonista que no entiende su intuición. Y el fondo histórico es la represión en Chitré de la dictadura de Noriega. Entonces es una novela que tiene de todo. La otra pregunta, a mí, ajá. ¿Cuál es el valor sentimental que le da su novela? Mire, todas las novelas de un escritor son como sus hijos, porque es su creación. Entonces, ahora mismo, yo tengo 23 hijos, porque la número 23, el otro mes ya le entregó al editor, pero siempre, antes yo no tenía novela favorita, ahora sí tengo una novela favorita, Vida de Compromiso, la historia de mi madre como educadora, como madre, como miembro de una comunidad, y el legado de compromiso y amor que dejó no solo para sus hijos, sino para sus estudiantes y todo el mundo. Es muy fácil.
El primer escalón es leer. Leer, leer. Yo le digo a una chica que ya está en la universidad y quiere, digo, ¿cuántos libros te lees al mes? Dice, ay, como dos al año. Digo, te veo mal. Yo pienso que una persona que quiera escribir se tiene que leer mínimo 3 libros por mes. Quiero que sepan, yo estoy entrenada como lectora experta, así dice, lectura rápida. Me entrenó un profesor cubano, fueron 16 meses, lectura veloz. Él dice que es lectora experta. Esa persona que lee como, por flow. Yo una novela de esa me leo 80 páginas por hora. Yo esa novela me la leo 1 hora y media. Y yo, para que tengan una idea, yo al año me leo no menos de 150 libros. Y el año pasado, el año antepasado, 2 años consecutivos, que tuve un poquito menos de trabajo porque yo adelanto las novelas para no tener la presión de la fecha, me leí 200 libros. Y entre eso lo de Ken Follett, que tiene 900 páginas. Entonces, el que quiere escribir primero tiene que leer. Después de leer, ya cuando tú has cumplido con todos los deberes de la escuela o estás en vacaciones, yo tengo en mi página web tutoriales, 37 tutoriales, donde voy orientando sobre creación literaria. Y te recomiendo libros de creación literaria. Mira, no hay escuela para estudiar para ser escritor. Te puedes dar un seminario aquí, un diplomado acá. Es autoformación. Y hay muchos libros de creación literaria. Cómo iniciar la narración, los personajes, hay muchos, yo te recomiendo varios. Y te voy como, pero tienes que ir en orden. El primer video, escriba claro. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro y complicado tiene comentaristas. Ay, yo leí ese libro. Ay, no me dio pereza. Yo no le entendía. Tenía que regresar. Entonces no tiene lectores, tiene comentaristas. Entonces yo comienzo por ese. Escriba claro. Y ahí voy. Pero recuerden ustedes algo siempre. Su primer deber es el académico. En vez de, ya cuando terminan todas sus tareas y todo su estudio, en vez de chatear, qué pereza, va a llover, hace calor, váyanse a leer o a ver los videos. Porque hubo una chica que me dijo a mí, ella no entendía mis libros. Y yo le pregunté, ah, es que mientras lees chatee. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, lo supe. Tienes el perfil de la chateadora. Y después tenían los compañeros que le dicen, mis chat. Chatea hasta cuando la profesora está dando clase. Pero cuando yo fui a dar el conversatorio, yo dije, guarden sus celulares, porque el que saca el celular, yo me lo trago. Era en una escuela pública con una disciplina espantosa. Dice la profesora que jamás se portaron tan bien como ese día. Porque ¿cómo es posible que la profesora va dando clases y ella chateando? Entonces, ¿cómo iba a entender? Entonces, primero el compromiso académico y después ocupen su tiempo en algo productivo y eso va a mejorar las calificaciones en todas las materias, porque el que tiene comprensión lectora no tiene ningún problema para estudiar. Ni para expresarse de manera verbal o escrita. ¿Otra pregunta? Ajá. Una vez escribí una novela que estaba casi terminada o terminada y el resultado simplemente no estaba satisfecha y la otra. No, gracias a Dios que no. Muchas personas le pasa al llegar al final. Pero yo siempre al final lo pido en oración y en meditación. Y que mi novela, por lo menos, cambie la vida de un solo lector. Que no va a ser uno. Si cambia la vida de uno, cambia la vida de muchos. Entonces no me ha pasado. Ni tampoco el bloqueo del escritor. Porque yo hago investigaciones, yo hago lectura, hago entrevistas. Y cuando tú tienes el pozo lleno, no se te seca. Pero hay personas que quieren escribir y no saben el tema. Una amiga de padre escribiendo, ¿qué es el tema? Dice, no sé lo que sea eso. No se puede escribir así, divagas y no llegas a ningún lugar.
Es como que quieras salir en un camino y no sepas para dónde vas. Había otras manos. Ajá, profesora, ¿cuál era? Sí. Sí, dígame. ¿Cómo que no escucho la pregunta? ¿Qué era el consejo para que los libros sean originales y no caer en el vehículo? ¿Y no caer en el vehículo? Como hemos estado ya. No caer en el vehículo, que ya se hayan escrito y eso. Mira, cuando tú creas algo, va a ser original. Tú puedes tener influencia en que tú leíste un autor, de que tú leíste el otro autor, pero tú lo vas a poner desde tu punto de vista, porque los temas van a ser siempre los mismos. El amor, la muerte, el odio, diferentes temas. No importa que el tema sea igual, tu manera de expresarlo va a ser auténtica y va a ser original. Ese temor no lo tengas mucho, a menos que vayas a ir párrafo por párrafo a copiarlo. Eso es clave. Pero si no, el tema no puede ser, tú puedes hacer una novela de los niños del trabajo infantil. Es el mismo tema de los ángeles del olvido, pero desde tu perspectiva, desde tu punto de vista. Entonces, no, nunca tengas ese temor. ¿Otra pregunta? Lo que más me gusta es cuando se me viene una idea que yo dudo que sea mía. Uno está escribiendo y de repente llega una idea y tú la escribes y cuando tú la lees, yo puse esto. Es como un rato. Una vez yo me puse a escribir a la una y yo escribo y me paro a las 2 horas, porque uno no puede estar sentado tanto tiempo. Y yo estaba en mi oficina, en la casa, de repente yo digo, tengo sed. Cuando me paro, habían pasado 5 horas. Y cuando yo leí lo que escribí, yo escribí ese, yo lo llamo eso el rapto. No sé desde qué dimensión yo escribí eso y entonces uno se queda asombrado. Lo que menos me gusta es tener que enfrentarme a la envidia de los que no han alcanzado el éxito y tratan de destruir. Diciendo, eso es una porquería, tú por qué lees a esa mujer. Yo me encontré con un colega que le decía a un joven, tú por qué la lees a ella, por qué lees esa porquería. ¿Por qué? Y el muchacho le contestó, porque yo tengo autonomía para leer a quien quiero leer. Y le dice a la mamá, yo estaba cerca, ¿se da cuenta cómo lo he educado? Dice ella, ¿y cómo te educaron a ti que no tienes ética con una compañera escritora? Dice, ya veo a quién sale. Y se fue, y la señora regresó, dijo, no, yo no escuché. Entonces, enfrentarse a esa mediocridad que no ha tenido la capacidad de destacarse, y entonces tratan de destruir a todo el que hace el esfuerzo y lo logra, son gente que pasa por la vida hurtadillas, temerosas de que alguien les reproche la osadía de existir en vano. Nunca han hecho nada constructivo. Y entonces, cuando ves que alguien hace el esfuerzo, ¿por qué esa fila tan ridícula? Porque la fila daba la vuelta. Y estos muchachos esperar por una firma y una foto. ¿Pero qué vamos a hacer? Eso no es gratis, eso es ganado. Miren, al día yo recibo más de 100 correos. Y como 50 son de los lectores y todos los contestan. Ellos no le contestan ni a sus colegas escritores. Entonces, ese enfrentar a esa gente que yo les enfrento, porque el detalle otorga, los enfrento una sola vez, pero de manera contundente y con los valores y la decencia que me enseñaron en mi casa. La edad no te la digo ni torturada. Mentira, te voy a decir. Yo comencé mi primera novela en el año 2000. Yo publico mi fecha de nacimiento. La mayoría de los escritores no lo hacen. Yo tenía
como 51 años cuando comencé a escribir la novela. Entonces yo tengo 18 años de estar escribiendo. Cumplí 18 y miren, me escogí la fecha del patrono de Chitré, San Juan Bautista, 24 de junio. Jamás se me va a olvidar cuando empecé a escribir. Ustedes saben que esto es un chiste con un niño que fue a la feria como de 10 años. Y él llega así y dice, escritora, ¿qué tengo que hacer yo para saber su edad? Digo, torturarme. Y después se han reído, y quiero que sepan que en la mesa ninguna de las escritoras, cuando le preguntan la edad, dice, ¿y esa pregunta para qué? ¿Me explico? Pero no importa, yo sí la digo. Yo sí la digo porque la edad no es tabú, la edad es experiencia, la edad es sabiduría. Pero ya les dije, en tecnología me lo gano a todos. Yo aprendí a usar InDesign con un tutor en inglés y yo no domino el inglés técnico, un diccionario, un tutor en inglés, y a las 2 horas ya yo tenía mi primera novela diagramada. No puedo. Yo digo, si alguien pudo, yo también puedo. Y si nadie ha podido, tal vez yo sea la primera que pueda. Nunca digan no puedo. Aquí, profesora, esto está tan bien preparado, de esto que yo no sé, aquí hay muchas manos levantadas. A mí me gusta, me encanta la música, sobre todo la ópera. En el barrio me dijeron la ópera. Digo, ¿y qué quieren que escuche? A japonés cantando la cocobola. Entonces la música va de acuerdo al nivel. Entre más se preparan ustedes van mejorando su gusto. Mire, yo me compré un televisor inmenso con un teatro en casa y yo pongo los conciertos de la Sinfónica de Viena y para mí eso es el relax más grande. Otra persona puede que ponga un reggae de taca, 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 taca. Pero miren, para que usted sepa, en Niña Bella yo hice un reggae. Yo le dije a Nando Bun que me hiciera un reggae suave para Niña Bella. Yo terminé la novela y él no mantenía el reggae. Y a un chico de San Miguelito, y dice, yo hago reggae, pero me da pena. Digo, dime qué se hace, dice, te cuento una historia y se repite un coro. Digo, ok, espérate, niña. A los 20 minutos yo tenía reggae de Doña Bella. Y entonces, cuando se lo mandé, nada más me dijo así, está pretty. Y ahí sabía que estaba bien. Sin embargo, un niño de 9 años leyó la novela y él hizo la letra. Y el papá hizo la música. Busquen en YouTube, Niña Bella, canción de Niña Bella, con Meditarla. Y en una de las partes me encantó cuando el chico le dice, yo soy tu héroe personal del gueto, que dice la Niña Bella. Es muy bonita la canción. Ese tipo de reggae yo no puedo escuchar. Pero esas vulgaridades que cantan en los reggae, nada que ver. Prefiero la ópera. Ay, tengo 4 años de estar estudiando. Vía internet, filosofía. Yo era la alumna más destacada del profesor Moisés Chong en Chitré en filosofía. Y la retomé hace 4 años y eso te da profundidad de pensamiento. Así que me gustan muchas cosas, me gusta el cine también. Profesora, vamos a hacer una cosa. Dígame el orden. Vida de compromiso. Y en segundo lugar, travesía en mar. Buena pregunta también. Y sería muy difícil entre 23 libros, a pesar de que Roberto es el que me abrió las puertas grandes
de la literatura. Roberto por el Buen Camino tiene 93.000 ejemplares editados ya. Profesora, ¿por qué no hacemos algo? Ahora vamos a ver, que pregunte el joven y que pregunten los que no han preguntado. Exacto. Porque yo sé que los jóvenes todos quieren hacer muchas preguntas, pero acuérdense que vamos a hacer videoconferencias y ahí pueden preguntar, hacer todas las videoconferencias que quieran. Bueno, muchos dicen que es suerte. Yo les digo que es trabajo. Es cuando la oportunidad se encuentra con el talento y el trabajo arduo. Tú puedes tener un sueño, pero si a ese sueño no le sumas trabajo arduo, va a ser una vana ilusión. Va a decir, yo quería, pero no pude. Tú tienes que decir, yo puedo, voy a trabajar para conseguirlo. ¿Qué es lo primero? El primer nicho que yo tuve en jóvenes. Si tú llegas a los jóvenes, tú llegas a los adultos, llegas a todos, porque el papá te ve en un libro y dice, oh, no se fue para la calle, no está chateando, oh, no se ha movido, yo quiero leer ese libro. Los abuelitos ya fueron lectores, porque la generación de nosotros eran lectores. Esto es una generación de los padres que se saltaron. Entonces yo digo, si yo llego al joven, llego al padre, llego a la mamá, y por consiguiente a los hermanos, porque dice, mira tú, este que no para el pie en la casa y está leyendo un libro, yo quiero leer ese libro. Y tiene el mejor consejo, no me lo dio un escritor, me lo dio un joven de 15 años, hijo de una amiga. Me dijo, tía, ¿usted quiere que nosotros, porque yo hice reuniones, qué no le gusta, qué le gusta? Dice, ¿quiere que la leamos siempre? Nos atrapa en la primera página. Si no cerramos el libro, dice, no escribió para mí. Yo le mandé mi primera novela, ese fue mi primer lector. Un mes después lo llamo y le digo, Pili, ¿leíste la novela? No, yo fui a la casa de él, estaba sentado con el papá y la mamá. Dice, sí, 7 veces. Y dice el papá, la puede declamar. Él quedó tan entusiasmado con la novela que la leyó varias veces. Entonces tienen que atrapar en la lectura. Ustedes han comenzado el libro y a la tercera página, cuarta página, ya ustedes no lo soportan. Ustedes saben que yo, si comenzaba un libro que tuviera 1000 páginas, lo terminaba. Y los jóvenes me enseñaron que el derecho del lector es de lo que le gusta. Claro que hay libros que ustedes les van a mandar porque se los mandó el profesor. Pero cuando vayan a leer por entretenimiento, lean lo que les gusta, así se hace mi lector. Y los que no son lectores todavía les voy a dar la receta. Se acuestan 20 minutos antes y van a leer el libro que más les gusta. 20 minutos, 21 días. Y al día 22 no se pueden dormir si no leen. Se van a acordar de eso y van a ser lectores de por vida. Así se forma el hábito, 21 días. 20 minutos, 21 días. Y no solo van a ser lectores, van a ser excelentes estudiantes. Cuando yo regrese acá, me van a dar ese testimonio. ¿Usted escribe alguna novela o libro en su adolescencia? ¿Alguna novela? En su adolescencia. ¿Ah? ¿Qué escribió la novela? ¿Para adolescente? No, en su adolescencia. Yo tengo una novela testimonial sobre la época de la dictadura de Bolivia y otra sobre mi condición de salud. Yo estuve 50 años buscando un diagnóstico, de médico en médico. Desde niña tuve una salud muy frágil, pero jamás me vencí. Y gracias a la literatura, un médico leyó la novela y dice, yo sé quién puede dar el diagnóstico. Me mandaron donde ese médico, que leyó la novela, dice, estaba mucho más divertida que el expediente, una se llama, y era lo que nadie creía, la otra diagnóstico de pedir. Y tuve que a la segunda hacer un post-scriptum porque ese médico en 2 consultas tuvo el diagnóstico. Y gracias a Dios me controló. Así que yo tuve una niñez que lo, y era lo que nadie creía. Yo la relato de muchas limitaciones de salud, donde muchas veces me tenía que quedar acostada. Entonces,
en la vida de una pobre, pero todo tiene una causa en la vida. Tal vez si eso no hubiera pasado, yo no fuera la lectora que yo fui. Yo devoraba libros. ¿Cómo se entretiene una niña que está enferma y no puede salir con la lectura? Y mi papá jamás dijo, este libro no es para ti. Mi mamá como maestra no quería que yo a los 10 años leyera Crimen y Castigo. Y ella me decía, ¡ay, matan a una vieja con una hacha! Y mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Esa apertura de él hizo que yo pueda estudiar. Entonces, toda la vida tiene un porqué. Entonces, cuando ustedes hacen un análisis de su vida, cuando ya tienen más edad, ustedes ven que cada evento en su vida marca una ruta. Que esa ruta sea la ruta del éxito. ¿Alguna vez uno de sus lectores ha dicho que una de sus obras ha cambiado la vida? ¿Una de sus obras? ¿Que ha cambiado la vida? Yo diría que sí. La obra que cambió mi vida notablemente ha sido Vida de Compromiso. Porque yo en Vida de Compromiso entiendo uno de los temas más fuertes, que es el tema de la muerte. Cuando mi madre muere en Chitré, imagínense, no había ambulancia, yo buscando quién me ayudara a llevarla al hospital, yo no pude despedirme. Ella llega al hospital y muere enseguida. Y yo lo hago en Vida de Compromiso. Entonces, ahí está la forma. No importa que la persona se haya ido. Entra en oración, entra en meditación. Y tú te puedes decir todo lo que no le pudiste decir. Y las personas no mueren siempre y cuando esté recuerdo en tu corazón. Ellas viven en tu corazón. Entonces comprendí el significado de la muerte. Que la muerte no existe, es otra dimensión. Y en esa dimensión vamos por eso. O sea, el niño no ha preguntado a mí. Ah, que no pregunte. La segunda parte de Roberto pregunta a mí, ¿no? ¿También va a estar en niños como tal? Bueno, depende. ¿Tú sabes por qué? Porque la primera parte en inglés no ha tenido mucha salida. ¿Y tú sabes que cuando el editorial no tiene mucha salida, no la traduce? Entonces, los estudiantes de una universidad están haciendo la traducción, pero se necesita una buena edición, porque la hace muy literal. Y hay figuras retóricas, recursos literarios que hay que transcribir, no lo puedes poner literalmente. Entonces, si yo logro encontrar a alguien que tenga esa capacidad de reconstruir una figura literaria, entonces sí la sacaría. Y él no ha preguntado a la persona para mí. Mira, desde que estaba de debate ustedes, el profesor en ese tiempo ponía muchas redacciones y el profesor de español te daba un tema libre, te daba una palabra y tú tenías que escribir dos páginas y después dejar las páginas y referirlo al frente. A mí me tocó la basura, todo el mundo gritó y yo comienzo diciendo que la basura en términos relativos, que lo que era basura para una persona podía ser comida para otra, e inserto un cuento de un niño que come la basura. Entonces los demás decían, eso no tiene que verse, profesor, claro que sí, le di un giro literario. La próxima vez, imagínense, en tercer año, tú con 15 años, el profesor dice, escribe sobre su enemigo. A los 15 años uno no tiene enemigos. Y entonces el título mío era Mi enemigo, el cigarrillo. Y cuento la historia de un padre de familia que va al médico y el médico le dice que tiene cáncer pulmonar. Entonces, desde ese tiempo ya yo estaba haciendo literatura. Y de la gente, eso dice el profesor, claro que sí,
y le ponía la máxima calificación. Porque ella le dio, y eso es que lo da la lectura, porque si tú no lees, no tienes cómo crear. Porque no se forman conexiones en tu cerebro que te permitan hacer esos libros. ¿Cuál es su libro favorito que usted ha leído? Yo tengo muchos, pero les voy a escoger uno en particular, que a lo mejor no estén de acuerdo conmigo, porque alguno es bastante Don Quijote de la Mancha. Les voy a decir. El que se acerca a mí y me dice, yo quiero escribir, yo no voy a leer el Quijote, dice, ay, qué pereza, yo te veo mal. Están todas las técnicas literarias a la disposición de ustedes. Lo que yo creo que el Quijote se debe leer años quinto y sexto año, que ya ustedes tengan una cultura literaria que hayan leído para que lo puedan comprender mucho mejor. Porque a nosotros nos lo ponían a leer desde primer año. Pero quiero que sepan que yo era una excelente lectora del Quijote. Es más, yo tengo una novela que ya está lista, está esperando turno, donde los abuelitos del niño son cervantinos. Y para que el niño no entienda, habla como hablaba en el Quijote, y el niño que hace, se hace lector del Quijote y queda hecho un Sancho Panza, y es el personaje inmemorable de la novela, encantador el niño, porque el niño le contestaba de la misma, con el mismo lenguaje. Esa novela está en espera, ya está lista. Mira, no, una pregunta, ¿cómo hace para lidiar con los malos? Lo contesto la primera vez, pero de una manera contundente. Yo creo utilizo la dialéctica de Hegel, la negación determinada. Niego lo que dice y expongo mi punto de vista. Y con eso lo hago papilla, pero sin pronunciar una sola palabra de la compuesta. Y me despido con mis mejores deseos de paz profunda. Y eso es como si les diera un hachazo, porque ellos están llenos de odio. Pero quiero que sepan que cada crítica negativa tiene 80 críticas positivas, porque los lectores salen a la defensa. Entonces, al final ellos se cansan, porque lo que hacen ellos es que quieren que la persona no siga escribiendo. Y entonces yo les digo, tú me inspiras cuando me lo encuentro. Digo, tú me inspiras, porque así los obstáculos, así baladíes como tú, me inspiran. Desde los 10 años yo le dije a mi papá, algún día en un libro va a decir Don Meli Papi. En ese tiempo decían Don Meli. Cuando dije antes, el profesor me dijo, es Don Juanito. Pero ese fue un sueño. Comenzó a convertirse en realidad por mi profesor de tercer año. Cuando él nos enseñó a analizar una obra, yo dije, yo voy a ser escritor. Pero yo tenía los pies en la tierra. En ese tiempo no se podía vivir de la literatura. Por eso que yo trabajé 25 años con mi hermano Raúl, como gerente en la compañía. Me retiré a los 49 años, me vine para Panamá, me preparé durante 2 años y atraviesa una grave enfermedad, tuve que guardar 6 meses de reposo. Todo el mundo dice, hasta aquí te doy un mes. Fue cuando más fuerza le puse y determinación. Porque hay que soñar, cumplir los sueños y seguir soñando. Si usted hubiese sido escritora, ¿qué le hubiese gustado? Educadora. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que me gusta leer? ¿Fantasía? Novelas, y me gusta la novela realista. Puedo, yo tengo novelas que tienen giros fantásticos, pero la novela es el género que más se parece a la vida. La novela nos hace ser empáticos. Si comprendemos al personaje, vamos a comprender a las personas que están alrededor de nosotros. Y muchas veces la novela te advierte de algo que es peligroso que tú hagas. Yo tengo una novela que se llama La Noche Oscura, donde veo
en adolescentes. Una chica lee esa novela y dice, yo no quiero esto. Una chica de la profesional, bastante como María Antona, me dice, escritor, usted se pasó. Digo, porque se la puso a parir, me hizo y me traumó. Digo, yo soy melliza. ¿Por qué una joven adolescente no puede tener mellizos? Y además esa no es la edad para tu embarazarte, hay una edad para todo. Hay una edad para estudiar, para jugar, para estudiar, para prepararte y después para formar una familia. Entonces, te digo el trauma en vez de traumatizar. Yo creo que dos preguntas más, ¿no? Yo creo que ya la batería todavía está grabando, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, ¿cómo no? ¿Alguna vez has pensado en convertir una novela que ha hecho en una película? Ese es mi otro sueño. Pero que sea como un, ¿cómo te digo?, una persona especialista en cine. Uno no debe traspasar otro rol. Que alguien, yo firmé hasta contrato, pero había unos fondos y se los robaron. Y el gobierno iba a dar unos fondos y esos fondos desaparecieron. Yo, para una miniserie, La raíz de Loguera y El recital de Loguera. Y para película firmé Mujeres en Cuba. La suerte que yo le puse término, que ya se vence en este mes, 4 años. Así que todas mis novelas están libres porque yo creo en el cine para mí. Y todas mis novelas, si ustedes la leen, tienen esa técnica cinematográfica. Ustedes sienten que están en la novela. A mí me dijo una chica, yo sentí que yo iba en el carro cuando se llevan a Luis Carlos y a Susana y Tuti y los maleantes. Yo le dije, tú ibas, yo lo manejaba, pero tú ibas en el carro. ¿Por qué? Porque cuando el escritor logra poner al lector en la escena narrada, es que el escritor consiguió su objetivo. Si tú estás leyendo una novela que la sientes ajena a ti, no. Pero si tú sientes que tú estás con Raulito, por lo menos en los viajes fantásticos, ustedes saben que cuando hice Travesías Mágicas, nadie hablaba del metro. Y yo puse que el metro iba a estar en el 2014, y por casualidad o por visión, el metro se inauguró en el 2014. Entonces los chicos que buscan, ¡ah! ¡Adivinó! ¿Me explico? Y entonces eso hace que la literatura tenga vida. Profesora, yo la quiero felicitar. Jamás yo he ido a un conversatorio con un grupo tan activo. Aquí las manos llenas. Eso está muy bien, están bien preparados. Y muy buena pregunta. Porque es